Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Mi nombre es Dani Alejandro Hoyos, su Sergio. ¡Que comience el espectáculo! Un tipo juicioso, cantaletoso, estudioso, un poquito amargado. Como decía, muy mal futbolista. Es una vespa, porque yo soy muy avispado. Ve las cosas más allá. El repentismo de él es destacado. ¡Hágame el favor! Es un ser disciplinado, juicioso, apasionado. ¿Yo cómo sé si le doy viaje a ellos o a aquellos? ¡Dele ustedes, dele ustedes! En lo personal es un tipo muy divertido, montador, mamagallista. Yo tengo un problema y es que yo no escucho bien. Entonces, si me van a hablar, me hablan duro. Es un tipo muy inteligente, con un corazón muy grande, absolutamente solidario. ¿Cómo nos vieron? ¡Colorido! Es una persona que no se queda ante una adversidad o una dificultad. ¡Venga a ver a Suso! Muy del pueblo, muy... Él no olvida los... de dónde viene. Y esta es mi verdadera historia en Se Dice de Mí. Dani Hoyos, el hombre que le da vida al carismático Suso, llega a Se Dice de Mí para contar su historia de vida. No todo ha sido risas en su largo camino recorrido. Y él le fiaba a nosotros, pues nos teníamos cuenta ya, entonces íbamos y fiábamos. Ese señor nos ayudó tanto. Mucho. Dani abrirá las puertas de su alma como nunca antes lo ha hecho. Sus más íntimas tristezas, sus dolores, su humanidad saldrán a flote. Y cada vez veo más lejos el descansar. Mental y físicamente. Es obsesivo con el trabajo y hoy se arrepiente de haber dejado ir de su lado mujeres maravillosas que le brindaron mucho amor. Ya después digo que eso... No sé si valió la pena o no. Vivió en una época triste y sombría en Medellín. Hoy mira hacia atrás y no entiende cómo logró salir ileso de aquellos días. Tocaron toques de queda, llegó una cosa que llamaba el carro cascón. Se ponían capuchas y a darle bala. Encarnar a un personaje con tanto reconocimiento ha sido maravilloso para él, pero también le ha traído nefastas consecuencias. Dani estuvo en la mira de los delincuentes. Esa me dio muy duro porque yo quería vivir en ese barrio. Y me iban a secuestrar. Saber que su vida corría peligro lo llena de una enorme tristeza. Es una mierda. Eso es... Es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida. Porque no sabes qué hacer. Hoy Dani Hoyos cuelga por un momento la famosa chaqueta a cuadros de Suso para darle paso al hombre, al hijo, al trabajador, a esa persona que sufre, llora, lucha y saca adelante sus sueños. Dani quiere que Colombia sepa su verdadera historia de vida. Y yo empecé y cada que hablaba la voz estaba haciendo más esfuerzo. Yo era así hasta que en la mitad paré y arranqué a llorar. El enemigo natural de la lengua es el pastel de arequipe calentado en microondas. Quienes conocen a Dani Alejandro coinciden en que es una persona muy singular. Como él, definitivamente, no hay dos. Es un genio, es una persona brillante, bastante honesta, con todas sus verdades, con sus críticas. Es un tipo que uno no lo ve adulando o haciendo mofa, pues, o subido o inflado, como decimos los paisas. No, parece un tipo muy medido, muy serio. Es una persona muy soñadora, muy visionaria. ¿Y para qué es la plata? Pues para echarla ya. ¿A dónde la vas a echar? En la fontana. ¿Para qué? Para los deseos. Trabajo mucho, entonces soy muy disciplinado. Estudioso, me gusta estudiar, me gusta la salsa. Es un buen cantante, ojalá se aprenda una canción más que la de Héctor Lavoe, el cantante, que nos cante otra distinta. Me gusta... el fútbol, soy hincha del Medellín. Y es muy mal futbolista. Él sí que insiste en jugar, pero es muy malito. Soy un amante de mi familia, de mis amigos. Muy buen hijo. Un estudiante de la vida, porque yo
creo que uno vino acá para aprender, pues estoy aprendiendo como todos los días. Es un ser camaleónico porque es un ser que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Quiero que sea rápido y fuerte. Algo de esto, algo de esto, algo de esto. ¿De acuerdo? Muy terco. Ay, yo digo una cosa y ya es, por ahí tiene que salir. A veces entonces me choco mucho con eso. A veces tiene sus pataletas como cualquier otro ser humano. Es muy perfeccionista y es muy radical. A veces no encuentra el punto medio. Es difícil hacerle ver un punto medio. Siento que creo que todo el mundo debería hacer como yo hago, es decir, trabajar así. Entonces, si yo no veo que todo el mundo está trabajando muy duro, entonces me da como un poquito de desespero. Que uno lo puede ver como un defecto, pero finalmente es lo que lo convierte en exitoso. Son defectos que se convierten en aprendizajes para las demás personas, porque hoy por hoy la inteligencia emocional que yo tengo como profesional se la debo a él. No es que tenga rabia ni nada, pues no es que tenga rencor ni nada. Llénense con ese castillo, también llénense. Y hay algo que lo caracteriza, es que detesta, bajo todo punto de vista, hablar de su vida privada. Tengo esto, no, está organizado. Él guardó mucho tiempo su identidad como Dani. Nosotros no permitíamos que se publicaran fotos de él como Dani. Cuando los medios lo buscaban para hacer una entrevista a Dani, siempre les decíamos, podemos darte una entrevista como Suso. García Márquez tenía una definición que era la vida íntima, la vida personal y la vida pública. Porque en la medida que tú abres cosas, la gente opina y no tiene nada que ver. Si me explico, si tú abres un montón de vainas, la gente empieza a opinar con los pedacitos que ven y le agregan un montón de cosas. No es que hablen bien o mal, pero que hablen. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Que hablen por el trabajo de uno. A vida y juegastos. Su origen era muy humilde. Nació en el seno de una familia trabajadora y con grandes principios. Él tiene mucho en común con el niño Jesús. Yo nací en Belén porque cuando usted en Medellín, la mayoría de la gente en Medellín, todo Medellín nació o en la clínica León 13 o en el Hospital General. Entonces, cuando usted lo llevaban para alguna de esas dos y no había, lo remitían para otra. Entonces, mi mamá fue para el Hospital General y se la llevaron para el Hospital de Belén. Yo tengo 37 años, yo nací en el 82, el año que García Márquez ganó el Nobel, el 8 de mayo. El día de la Cruz Roja. Yo siempre estaba cambiándome, poniéndome trajes, poniéndome vestidos, cosas para actuar. Y hacía la mímica de todo y cogía las cosas y las tiraba al suelo. En fin, ya a la gente le gustaba mucho. Él cantaba en tarimas, se prestaba para cualquier obra en el colegio. Siempre tenía como ese liderazgo alrededor del arte. Más fácil que un niño inquieto. Es payaso desde chiquito. Se siente muy orgulloso de tener un origen campesino. Asegura que eso le ha dado fuerzas para salir adelante, no dejarse vencer por los problemas, ser recursivo y, sobre todo, le ha ayudado a valorar lo que tiene. Le ganó la gallina, no pudo, no pudo. Me gusta cansarlas primero, para después coger la cansada. Es que el campesino le toca muy duro y cuando uno le toca muy duro, aprende más. Porque quien no ha tenido y tiene, valora todo eso que ha tenido, que ha logrado. Y lo otro es la empatía con el real dolor del ser humano y con el real dolor del colombiano. Y creo que nos da una lección muy bonita porque nosotros muchas veces damos la espalda a la ruralidad cuando mucho de la inteligencia, de las fortunas de este país, de las grandes creaciones, de la riqueza que se ha construido en este país viene lo rural. Y a él sí que le tocó duro. No era fácil salir adelante con los escasos recursos que tenían. Yo me fui a vivir con mis papitos a Ituango. Y allá no había luz, era una vereda, Guacharaquero. Ituango, que es al lado de Ituango en este momento, ¿cierto? Y irónicamente, en esa época no había luz y están haciendo una hidroeléctrica. No, pues por la noche era con velas, era todo con velas, uno la velita la llevaba para allí, la llevaba para allá. Mi mamita se levantaba a juntar candela, poner la leña en un fogón para juntar la candela, para que hubiera comida. Entonces uno le tocaba ir por la leña, cortar la leña, ¿cierto? Lindo yo con este caballo aquí. Venga, venga para acá. Con mi señora tuvimos algunas complicaciones económicas, pero tampoco
Pues como todo el mundo las tiene. Hay gente que es tan poquita cosa que le da pena lo poco que tiene. Entonces, yo no tengo ningún problema porque yo me siento orgulloso, porque a mí me parece maravilloso, maravilloso poder haber tenido una infancia donde yo andaba a caballo. ¿No te parece una maravilla como en las películas? Y uno andaba a caballo, iba por el caballo, volvía y lo traía. Es más, yo le hacía al caballo así, y él me hacía así también. O sea, aprendí a hablar yahoo, como en el cuento de Gulliver. Y estar montado en los palos, eso yo no siento porque... O sea, yo creo que en la medida que la gente se sienta orgullosa de dónde viene, sabe para dónde va. Dani, independiente a lo famoso que ha alcanzado a ser, a lo reconocido, a lo exitoso laboralmente, no se olvida de dónde viene y nunca se ha dejado deslumbrar. A nosotros nos tocaba fiar donde Andrés, nosotros vivíamos en la 101. Y Andrés vivía en la 103, era como la gran tienda de barrio, don Andrés, y él le fiaba a nosotros. Pues nos teníamos cuenta ya, entonces íbamos y fiábamos. Y era muy bonito porque pues hoy lo veo yo, digo, qué tan bonito eso. Ese señor nos ayudó tanto. Mucho. Yo iba donde Andrés. Alguien me presta para las pasadas. Entonces, él anotaba y mi mamá le pagaba. Pues cuánto ya le pagaron a ella. Entonces, él era la solución de nosotros. Me contaron pues que él se murió y todo. No tuve la oportunidad de agradecerle. Si de pronto la familia algún día lo ve, que le tengo mucho agradecimiento. Admiración profunda porque es muy bonito ese ejemplo que hemos dado de que no hay que venir de familia de cuna de oro como para uno poder triunfar en la vida. Y él nunca ha dejado de reconocer su origen, sus abuelos, para él son muy importantes, sus papás, doña Eduara y Alberto, son muy importantes. Cuando niño, la separación de sus padres, más que generarle dolor, le dio un gran alivio. Ellos mismos nos dijeron a nosotros, hasta mejor que estén separados, para que dejen de pelear tanto. Ellos se separaban y volvían, eso es una serie de Netflix. Ellos vivían era por temporadas, los dos tenían proyectos de vida muy distintos. Lo único que convergían era nosotros, ¿cierto? Mi hermanita y yo. Trabaja desde que era niño, siempre haciendo reír a quienes lo rodeaban. Que alguien llame a César Millán. Más o menos a los 12 años, 10 años, cuando fuimos como las primeras veces a... Es que Ciudad Córdoba se lanzó al Senado y entonces fueron a hacer campaña ya al barrio. Y entonces yo imitaba a Celia Cruz, a Asprilla, a Maradona, ¿cierto? Y hacía como una cosa que se llamaba el show de Cristina. Era buena, bienvenido a todo. Entonces yo hacía eso y hacía a todos los personajes. Ah, no, a esa gente le encantó. Y entonces venga para allá. Y yo me iba con mi papá pues para esas cosas. Porque esa señora le prometió un trabajo a mi papá. Esta es la hora que nunca le dio el trabajo. Pero sí recuerdo a un señor, Evelio Ramírez Martínez, un caballerazo. Y ese señor era callado, iba y me daba un platico. Me decía, siga así, que va muy bien. Ahí pienso yo que la gente empezó a darle plata. Por eso. Y un niño, viendo eso, pienso yo, de pronto él ahí dijo, ves que hacer reír, hacer estos shows, da plata. Entonces puede ser que por ahí empezó la cosa. Y resulta que el señor fue alcalde de Medellín y era el papá de Lucrecia, la ex esposa de Fajardo. Lo conocí, conversé con él y era fanático de Suso. Es tan distinto a su personaje Suso. Él es discreto, amante de su vida privada. Sus dolores y tristezas son eso, solo suyos. Si alguna cosa yo salgo y te saludo por la ventanita. ¿Todo bien? Yo estoy cansado. Mucho. Física y mentalmente. Pero a mí me das como orgullo. Cuando pienso en todo lo que nosotros
digo nosotros porque mi familia y yo y todos hemos hecho y hemos logrado, es que, pero es que además nosotros no somos raros, somos como los colombianos. O sea, yo soy como un colombiano cualquiera que le toca muy duro. Por eso a mí cuando me dicen pienso en los héroes, yo sí pienso en ese man que va todos los días al trabajo, a la casa. Es una persona atípica, diría yo, en el tema de ambiciones en la vida, de prioridades. No se deja deslumbrar fácilmente. Y salir a este medio del show, del reconocimiento, siento que lo ha golpeado un poco. En Colombia hay gente que come mucha mierda y a nadie le importa. Por eso yo, cuando me monto en un escenario, me hago matar porque esa persona que está ahí paga una boleta para verlo a uno dejando de comer, pues sí me explico. Ayuda a muchísima gente, muchísimas causas. Creo que mucha gente tiene que agradecerle al trabajo y a la persona que es Dani. Bueno, es que tenga rencor en nadie. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida. Porque no sabes qué hacer. Este lugar aquí, este cafecito, es como de qué, como de esos de cilantro salvaje. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de Dani Hoyos, un hombre estricto, disciplinado, exigente, que llega al límite con tal de cumplir sus metas. Ha desempeñado gran cantidad de oficios. Llega un artista rete bueno. Él es músico y actor de cine. De los primeros fue vender fumigaciones con mi papá. En el colegio vendí pan de quesos, lavé taxis, fui árbitro, trabajé en funerarias. En el colegio yo le decía a los muchachos, me decía, ay, cuéntame un chiste, y me regaló un pastel. Entonces yo hacía el trueque. Que yo me acuerdo muy bien porque era el pastel de guayaba, que era muy caro. Él siempre tenía como conciencia de colaborar con la casa, ¿cierto? Entonces él hacía cualquier trabajito que resultara por ahí. Dani está trabajando desde que tiene uso de razón y está ayudando en su casa desde que tiene uso de razón, pero siempre ha sabido reírse de eso, disfrutarlo, y todo eso le ha ayudado a construir también los personajes. Recibamos al siguiente invitado. ¡Bienvenidos! Otra vez. Nos aseguran que es adicto al trabajo y él lucha contra eso. Incluso dice que ya se da más espacios para él y para compartir en familia. Yo quiero llevar a mi novia este año a Jamaica. Sí. Si económicamente me va bien, vuelvo por ella en 5 años, por ahí más o menos. Muy adicto, mucho, mucho. Incluso ese hombre tiene horarios establecidos. De 8 a 9 hace esto y no se desvía. Me parece que ya le debía de mermar un poquito a las giras. Cada vez estoy ampliando más los espacios de descanso. Dedico un fin de semana solo para mí. Cada vez estoy sacándole, robándome tiempo porque yo me tengo que obligar a descansar. Y llevo un año y medio en ese trabajo y voy muy bien. Ha empezado a crecer su grupo de trabajo y a entender también que el tiempo para disfrutar, que el tiempo para compartir con su familia, que el tiempo para disfrutar de eso que ha logrado es también importante. ¿Tu padre era ladrón? Sí, porque robó 2 estrellas y las puso en tus ojos. Oh, me merezco puesto, Pim. Su personaje Suso nació por pura necesidad. Necesidad de explotar el amor que sentía por el arte. Necesidad de trabajar. Necesidad de expresar lo que muchos no pueden. ¡Por favor! Suso nace el 8 de diciembre del 2000. Por eso cumpleaños el 8 de diciembre. Que fue la primera vez que él sale como a... Y no se llamaba Suso. Era el embolador del pueblo. ¿Cómo nace Suso? En Tutucán. Tutucán es un pueblo, una réplica de un pueblo, es un parque recreativo en Río Negro. Y yo presenté un casting en Tutucán, en un elenco de actores. El casting era de teatro. Entonces el casting era... Lleve las empanadas, arrancó un mamé de empanadas, lleve las empanadas,
y llegaba una señora a comprarle, ay, venga, ¿cómo las empanadas? Ah, sí, a tal cosa, ah, vean. Entonces la señora volteaba y decía, ay, ve, ya van a empezar los trovadores. Entonces yo hacía de trovador, o sea, yo hice todo como... Entonces, y los trovadores, ta, 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 y trovaban, y había un borracho del público, o sea, yo hacía todo eso a la carrerita. Y había un borracho del público, y el borracho decía, ah, qué güey. Entonces yo hice todos los personajes ahí, y pasé hoy. Creo que una cosa que hay que destacar con Dani es su humildad, porque Dani se dejó llevar, dejó que el grupo y ese director le fueran aportando, le fueran agregando al personaje. Yo digo que en un 90% los personajes, y entre ellos desde luego le estamos hablando el protagonista de hoy, le debe esa preparación a ese director que tuvieron, que tuvieron en Tutucán. Cuando de chisquito yo le dije a mi cucho, ¡apá, yo quiero ser el mejor jugador de fútbol! Y él le dio risa, entonces yo ya lo mío es el humor. El personaje no se llamaba Suso al principio, era el embolador, que se vino de Sonsón, de un pueblo antioqueño, detrás de un globo, y llegó a Tutucán. Esa era como la historia de... Cierto. Con esa premisa creó el personaje, pero pudo darle al mismo tiempo muchos de los caracteres y de las formas que ahora tiene. Lo otro era que él, desde el comienzo, cuando empezó con el personaje del Bo del Pueblo, siempre le agregaba la S a todas las palabras. ¡Juliana! No baile así, debe ser cochina. Usted con 14 años y bailando así, ¿qué pensarán sus hijos? Hicimos el nombre, le dijimos a la gente que metiera un nombre en una urna. Y salió Suso y nos gustó Suso, o sea, nos pareció bonito, porque además que en Ituango había un señor que se llamaba Suso, donde yo me crié, que era un campesino, muy campesino, y todavía existe Suso, él vivía en la casa de mi tía Mercedes. Entonces a mí me recordaba eso, me parecía bacano. Y Suso es Jesús, en antioqueño. A los que llaman Jesús, también les dicen Chucho, o en el campo, Suso. Y lo del Paspi es porque él siempre fue pues como muy pretencioso de su belleza, etcétera. Y él les decía como más mi tal cosa y empezó el juego con la S y a partir de ahí ya queda Suso el Paspi. Suso es la demostración de todos los estereotipos de belleza, al contrario, para que la gente, mi idea es que la gente lo quiera a pesar de lo que ve, para que entiendan que lo que es importante es lo que va por dentro. La frase que produce más pánico in the world a las mujeres es me pasó. Tiene el personaje una cosa muy bonita y es que su pinta, que incluye a todo el mundo, también tiene un lenguaje que puede ser intelectual, que puede gustarle a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Y lo más bonito del personaje es que ha vivido el proceso, no pasó del piso a la cima, o sea, le tocó ir escalando. No le gusta que lo comparen con Heriberto de la Calle, el personaje que inmortalizó Jaime Garzón. Es ahora que va a narrar el conflicto. La lleva el moro, ojo, y se la cruza, se la lleva a pasar a la coge. Y creo que nos preocupamos más nosotros que estamos al lado que él mismo, porque él tenía la claridad del personaje creado a partir de, como hablábamos ahora, de la ruralidad antioqueña y otras cosas. Cuando no se tiene el lenguaje para describir, se compara. A mí eso me exalta un poquito, en vez de... Porque es que no me están comparando con cualquier pelele, era un man muy brillante. Suso nunca lo hemos visto ilustrando, nunca ilustra. Suso es un vago. Suso es un vago hablador que se cree bonito. No me interesa hacer política porque la política en Colombia es un chiste ya hecho. Entonces, ¿para qué voy a hacer política de una cosa que ya es...? ¿Para qué hacer chiste de algo que ya es chiste? Cascudumi. El concepto de Heriberto de la Calle es... El personaje es un personaje más político, más contestatario, muchísimo más enfrascado en la realidad nacional. El Suso surgió como una propuesta de hacer un personaje que era común a todos los pueblos de... antioqueños de principios del siglo XX. Suso es muy cantimplesco, es muy suelto, es bueno para cantar, es bueno para bailar, es bueno para actuar, en esa parte muy cantimplesco. ¿Cuánto vale, muchachos?
250 mil pesos. ¿250 mil pesos? Venga, aquí entre no, eso no lo pago ni yo mismo. Dani asegura que todo, absolutamente todo lo que le ha ocurrido en la vida ha tenido una razón de ser y el tiempo ha sabido mostrarle las respuestas. Él creció en medio de la enorme e indescriptible ola de violencia que dejó el narcotráfico en Medellín. Para nosotros en el barrio era muy normal. Mataron a yo no sé quién. Ah, sí, lo mataron. Es más, nosotros de niños íbamos y veíamos el muerto porque había una balacera y uno corría y se metía a una casa y ya los 5 minutos o 2, ahí mismo, pasó la balacera, salía todo el mundo a ver qué pasó. A Juan, uno de mis buenos amigos, lo mataron porque pasó una frontera invisible. Una frontera invisible es que hay una cuadra y de una cuadra a otra cuadra tú no puedes pasar. Fue muy duro convivir con la violencia y con la mafia al lado, fue difícil. Tuvimos una adolescencia tal vez atípica, una adolescencia llena de miedos. Salieron y no volvieron, se iban y no volvían. Salieron es que estábamos en una rumba, se fueron y no volvieron. Ni siquiera era cuestión de permisos, uno mismo no se permitía salir porque se sentía vulnerable. El primo de uno de mis buenos amigos lo mataron al frente de mi casa, ahí en la casa, un viernes. A nosotros nos tocaron milicianos, nos tocaron todos, nos tocaron toques de queda. Llegó una cosa que se llamaba el carro cascón. El carro cascón era un carro que bajaba y si veía a alguien despiertos, para grupitos, se ponían capuchas y a darle bala. A nosotros nos tocó muchas personas que mataron por ahí las aceras cerquita a la casa y en el barrio y por muchas partes. Soñar no cuesta nada. Hoy en día la fama le pesa. Lo mejor de todo es que se ha ganado el corazón de los colombianos a punta de risas y por eso le ha tocado pagar un precio muy alto. Una vez hice dos chistes de políticos. No, lo primero es la amenaza de secuestro, ¿cierto? Pues gente que cree que uno está tapado pues en la plata, ¿cierto? Entonces, me iban a secuestrar. ¿Creen que una persona porque está llenando teatros, porque está haciendo una gira, es ya el multimillonario, cuando muchas veces no conocen qué hay detrás de todo ese proceso? Y no faltó el que dijo, vea, ese man le está yendo bien, está en televisión, tiene mucho show, entonces empecemos a presionar por plata, lo que sea, y amenazaron a la familia, lo amenazaron a él y se formó un bololo un poquito complicado. Una amiga me llamó y me dijo que ella... que iba a pasar esto, esto y esto, y que ya sabía. Entonces, yo dije, ah, pero ¿cómo así? Sí, tienen estas cosas ya organizadas. Tenés que ponerte pilas. Y me llama a mí, llamamos al alcalde en ese momento, nos sentamos donde él y preguntamos y dicen, sí, es completamente cierto, tiene que salir disparado de allá él, su mamá y su hermana, y cambiarse de casa y hacer todo eso. Una mierda, eso es... Es de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida porque no sabes qué hacer, o sea, no hay como un manual. O sea, usted le dice, usted tiene dolor de cabeza, usted toma una aspirina, ¿cierto? Un analgésico. Pero para estas cosas no hay nada. Yo lo primero era que no le hicieran nada a mi mamá ni a mi hermana, pues de mi familia, que yo vivía con ellas, que no pasara nada. Entender que todo esto ha llegado de la mano del humor, ¿cierto? Es como un momento, yo estoy haciendo humor, estoy haciendo reír a la gente. Y por este lado estoy triste, estoy sufriendo y eso lo ha llevado a momentos de depresión, de sentirse solo, perdido. Me duele mucho, mucho que le haya pasado a él, mucho, enormemente. Y me pasó a mí, lógicamente, pues yo también siento lo mismo. Empezar a andar en un carro blindado unos días mientras pasaba la cosa y eso es muy asustador. Pero sí era muy triste encontrarse con... Entonces yo me voy de gira y ¿qué pasa con mi familia? Eso fue muy doloroso porque... Porque la culpa era mía. Entonces no podía hablar ella con nadie. No podía hablar con ningún familiar. Porque nos dijeron que posiblemente, pues que en muchos casos que los mismos familiares son. Yo sabía que en mi caso no, pero nos prohibieron eso. Fue una época en que lo vi triste, en que lo vi deprimido, en que lo vi seriamente preocupado por la seguridad de su familia. Si nosotros nos vamos, las personas que no le hacemos
no se generamos violencia ni y que estamos realmente construyendo cosas positivas, ¿quiénes quedan en este país? Yo dije, ni mierda, nos quedamos. Varias veces han intentado atentar en contra de su vida. Afortunadamente, siempre ha podido darse cuenta a tiempo. Mamá, muy de malas, mi mamá iba en un taxi y escuchó que el taxista dijo, es que vea, ese muchacho que hace de suso, ahorita bajaron unos manes, que es que hay que acabarlo. ¿Cómo lo van a decir en el taxi que va mi mamá? Los políticos actuales son los mismos que los de antes. Así te traten con guantes, casi todos son iguales. Y entonces mi mamá me llamó, vea, mira, Alvaro, y no vuelve a hablar de los políticos. Yo, pero ¿qué pasó? Vea, que yo no sé, ah, qué pereza. Entonces, y a los días me llamó un man, que me iban a tapar la boca. Entonces me volví a poner chaleco antibalas. Eso me sirvió porque me veía menos gordo, ¿sí me entiendes? Me rebajó así. Nos reíamos mucho porque entonces, ah, ya llegó un carro blindado, suso, no, pues ¿quién se lo aguanta? Pues chúpame este penco, la gran finca de Antioquia. Hay que hacerle chiste, manteniendo las circunstancias y manteniendo el cuidado, pero logró hacerle chiste y pasar ese momento. Y la última vez fue como después de eso, como a los 6 meses, yo me acuerdo que estaba viendo las noticias al mediodía. Y me llamó un man y me dijo, cuídese mucho, gonorrea. Y entonces yo le dije, muchas gracias por el consejo, porque la ciudad está muy peligrosa. A mí eso fue lo único que me salió decirle. Tomé unas precauciones y ya. Eso es, y heme aquí. Porque uno no logra entender como una persona que divierte a los demás, que hace reír, que es amado por todo el público, de repente tiene que vivir una situación de esas donde alguien quiere hacerle daño. ¡Qué hubo, queridos! ¿Qué más fue? ¿Cómo estás? Le duele haber perdido la libertad de cuando era una persona desconocida. Es de las cosas que más me duele. No le digo pues que a mí me gusta estar relajado. Este es el país que yo estoy. Para lo bueno y para lo malo. Yo no hubiera podido ser el humorista o creador o trabajador que soy si hubiera nacido en Suiza. Yo, como todo... Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Que ella tenía Alzheimer y demencia senil. Esto va más rápido que Flash con la novia sola en la casa. Entramos a la recta final en la vida de Dani Hoyos, el famoso suso de los domingos del canal Caracol. Un hombre que gracias a su personaje ha llegado más lejos de lo que alguna vez imaginó. 2000 lucas, 2000 pesos, colombianos, pesos. No, En Australia, es que Australia es más allá de la PM. Australia, esta entrevista que está haciendo ya se hizo porque allá es mañana. Entonces, a mí me asombró mucho. Pero pues el sueño sí era como desde el principio recorrer el mundo como ir a Estados Unidos. Nos tocó que sobre todo allá la gente lloraba y lo abrazaba y le decía, suso, gracias por venir. Es un pedacito de Colombia que estamos viviendo acá. Entonces, claro, es demasiado emocional. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Estados Unidos fue muy bacano porque era un teatro muy grande, eran 2.500 personas, y se llenó el teatro en Elizabeth, en New Jersey, y había gente de todas partes del mundo. Yo pienso que Tolstoy tiene una frase, describe tu aldea y serás universal. Yo siento que desde que la gente habla español, entiende a suso. Y cuando dice voy a España y llena una fecha, llena dos fechas, y después voy a Alemania y lleno, entonces te das cuenta que no solo el colombiano, sino el latino, y eso es hablar de un gran mercado. Es una cosa que suena extraña para un personaje tan costumbrista. La gente lo veía pasar y podrían hablar otro idioma, tener otra cultura, etc. Se quedaban mirándolo y tú siempre les veías una sonrisa en la boca. Es muy bonito porque ellos en las filas, que yo me salgo, pues yo de suso salgo y me tomo fotos al final, siempre. Le dicen, no, me devolviste a Colombia. Me volviste a mi mamá, me volviste a mi mamá se murió y me volviste a ver a mi mamá ahí. O devolviste a verme como yo me sentaba con mi mamá. ¿Y ustedes que están legales? ¡Claro! Oh, bueno. Absolutamente disciplinado, organizado. Cada que sale a un show en el exterior lo hace de manera organizada, se presenta en teatros.
¿me entiendes? Entonces todo el que ve a Suso ve un representante del humor colombiano muy organizado. Suso. Suso, soy soltero, la colombina. No tengo mujer. No. Yo me siento orgulloso de Suso por eso. Porque Suso muestra el colombiano. El colombiano con su familia, con su esposa, con sus hijos, con el colombiano de a pie, que se dice, ¿cierto? Y yo creo que nosotros nos deberíamos sentir más orgullosos de lo que somos, del colombiano, de Ojano. ¿Tenemos nuestros defectos? Sí, pues también tenemos cosas sabrosas, y es que nos la gozamos fácil, que tenemos una capacidad de resiliencia muy grande, que el colombiano en los dos minutos pasa una tragedia, a los dos minutos tiene un chiste. Suso es un personaje totalmente paisa, como Chespirito es un personaje totalmente mexicano, pero con una fuerza que puede trascender. Suso le ha traído grandes satisfacciones y también enormes tristezas que al final han tenido muchas recompensas. El 2013 fue un año muy difícil para mí, como 2013 y 2016, pero sobre todo en este aspecto 2013, porque era una obra nueva y yo me maté y trabajé y trabajé y trabajé para esa obra. Y ese año trabajé mucho, mucho trabajo. Y para el estreno de la obra, ¿y cómo es que se me va la voz? Era una obra que tenía baile, canto, que tenía un desgaste físico muy grande. Era ser el empresario él y armar todo el entable para que todo funcione, estar preocupado por cuántas boletas se vendieron, el teatro está listo, el grupo de música está listo. Era cargarse de demasiadas cosas. Y yo empecé, y cada que hablaba la voz estaba haciendo más esfuerzo. Yo era así. Y yo lo vi a él y yo decía, vamos, vamos, para adelante, vamos, tú puedes. Y él, bueno, y entonces, era así. Y de un momento a otro paró. Es que yo les tengo que decir, yo no soy capaz de seguir. Y arranqué a llorar. Porque me había esforzado tanto. Y le dije a la gente, perdón, no soy capaz. Y yo pensando que la gente se iba a ofender. Y la gente se paró a aplaudir. Y a mí me dio mucha tristeza, pero al mismo tiempo se me volteó la torta, como dicen, y me dio mucha alegría de ver que todo el mundo en el teatro se paró y empezaron con un coro. Y empezaron a gritar, te queremos, Suso, te queremos. Fue muy bonito. Y ahí me caí. Ahí me quebré. Pues yo también, a mí se me vino la lágrima. Y en fin, eso es muy duro. Pero, ay, yo no sé, a mí la vida como que me enseñó a volver lo malo, sacarle lo bueno. Fue de las noches más hermosas, porque fue una conexión con la gente entendió que soy humano. Yo soy profeta en mi tierra, no todo el mundo es profeta en su tierra, yo soy profeta aquí. Y eso para mí fue un golpe muy duro porque fue donde la vida me dijo que yo tenía que parar, a dedicarme también a mi salud. No todo tenía que ser trabajo. Ahí cambió. Hace poco también sufrió un accidente que aparentemente no tenía graves consecuencias y terminó sacándolo de los sets por varios días. Estaba en una piscina compartiendo con mi familia. Estábamos todos reunidos. Y de esas cosas que me puse a jugar y me caí. Entonces me caí para este lado y esto yo sentí el golpe acá. Y en el pie, en la planta del pie se fue contra la escala, entonces se raspó todo el pie por debajo. Ya por la noche empezó ese dolor y empezó ese dolor. Entonces yo me fui por urgencias y ya fue que tenía una fractura acá, fractura del codo. El dolor más, físicamente, el dolor más grande que yo he tenido. Eso duele como unos... No, eso no hay forma de describirlo. Suso es un hombre que se declara feliz. Sabe que ha tenido a lo largo de su vida varios momentos que han sido tristes. Sin embargo, nada se iguala al dolor de la partida de su abuela. Y yo creo que mi mamá tiene mucho que ver en la manera de ser humorísticamente. Ella tenía Alzheimer y demencia senil. Es una enfermedad muy difícil porque el Alzheimer empieza siendo chistoso, después doloroso,
ni después de resignación. Mi mamá estuvo casi 10 años con ese Alzheimer y en la casa, bueno, en los primeros días pues sí sabía lo que decía. Ver cómo se iba deteriorando, cómo eso da la vuelta y todos terminamos al final siendo lo mismo, independientemente de lo que hayamos tenido, lo que hayamos logrado, lo golpea fuerte. Podría ser también una muerte, pues viéndolo filosóficamente, una muerte como dulce, porque mamita fue como tranquila, ella no se enteró de muchas cosas. Y no nos dimos cuenta cuando se fue, ya después cuando ya físicamente murió. Fue muy doloroso, así estuviéramos acostumbrados, sabíamos que estaba sufriendo. Uno no está preparado para la ausencia, así sepa que va a pasar. Siempre donde estés, vas a sentir que falta algo. Yo hubiera querido llamar a mamita para contarle muchas cosas. Pero yo fui buen nieto. Te lo digo con sonrisa porque yo sé que donde ella esté se siente muy orgullosa de mí. Es como si el corazón le hubieran hecho una rajada y le hubieran puesto una curita, pero sigue la cicatriz. Y hay que aprender a vivir con eso. Pero yo sé que la vida también le ha mostrado que ella no está aquí, pero que siempre va a estar acompañándolo desde su corazón y desde lo que representa, porque finalmente el ser humano al morir se trasciende. Aunque siempre ha sido muy amoroso y con tus abuelos especialmente, yo creo que hay un aprendizaje muy interesante y también el aprendizaje que también es importante y es a la gente que dejarla ir. Entonces ya ella cuando se va a descansar, yo sé que ella está en el cielo disfrutando de todas estas cosas. Colombia hoy conoció mucho más a fondo a Dani Hoyos, el papá de Suso, un hombre disciplinado, estricto y temperamental, de quien aseguran es un gran amigo y un hijo insuperable. Para hacer humor se necesita ser irreverente, tiene mucho irreverente, atrevido, tiene mucha seguridad y sobre todo que es inteligente. Te respeto y te deseo siempre, siempre lo mejor, que siempre seas feliz, ya sea con trabajo, sin trabajo, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, que siempre seas muy feliz. Mi respeto, mi reconocimiento, me parece una excelente persona, un caballero, un tipo que no es adulador, un tipo respetuoso y me parece que va por donde es. Sigue teniendo esa humildad que te ha caracterizado, que es la que finalmente hace que seas tan popular en nuestro país. Es muy gratificante y verlo a donde ha llegado y todo lo que falta por trabajar y para que él llegue más lejos. Te aprecio muchísimo, te quiero mucho y te agradezco mucho la posibilidad de haberme incorporado a tu equipo en el momento en que se dio. La gratitud de artista por haber llevado el humor a tantísimos escenarios, tan grandes escenarios, es el cariño de persona. Gracias por tu humildad y por todo lo que nos has enseñado a través de la mejor arma que has creado, la sonrisa. Que sigas siendo ese ser humano ejemplar, ese ser humano ícono para los demás y que siga regalando sonrisas y amor a este mundo que tanto lo necesita. Te quiero mucho. Que me muero por ver su show de humor negro. Así muchos amigos nos censuren. Me muero por verlo diciendo chistes bastante crueles, maleducados e incorrectos, porque ahí hay una mina de oro en el buen sentido. No estoy hablando de plata, hay una mina de oro de gente que sabe reírse de sí mismo y sabe hacerle preguntas a otros. Lo respeto mucho, lo admiro mucho. Es el orgullo de todos nosotros. Y que Dios lo siga bendiciendo. Que Dios lo bendiga siempre, siempre. A mí me quieren en todo este país y lo agradezco enormemente, que sabe reír con lo que yo hago. Gracias a todos los colombianos que ven el programa, todos los días lo agradezco. Y que me encuentro con ellos y que me dicen que el programa les sirvió para algo. Nosotros estamos en esta tierra es para dejar la mejor de lo que estaba cuando llegamos. Tenemos que transformar nuestro entorno positivamente. Yo estoy haciendo lo que yo medianamente creo que puedo.
los colombianos debemos ser más felices, pero tratar de ser felices, más felices a los demás.